Buen día con todos. Soy la alumna Sheila Paola Montaño Santa Cruz, estudiante de la Universidad Señor de Sipán, y el día de hoy trataremos sobre el tema reseña histórica del uso de guantes en cirugía y la técnica de colocación y retiro de estos guantes quirúrgicos. En la historia del uso de guantes en cirugía, tenemos que estos guantes quirúrgicos fueron inventados en el año 1890 por el doctor William Halsted. Él fue uno de los cirujanos más brillantes de Estados Unidos y también en el siglo XIX y en parte del siglo XX. También fue el fundador de la Escuela de Medicina Johns Hopkins. Él era destacado por su elegancia y minuciosidad, ya que él tuvo un buen desempeño en sus diversos estudios realizados tanto en la anatomía como en la cirugía. La medicina en el siglo XVIII se desarrollaba de una manera diferente a lo que vemos ahora, teniendo como ejemplo a la asepsia. Incluso la higiene de quirófanos y hospitales era de manera precaria. Se destacaba o daban importancia al prestigio del médico cuando se veía manchas de sangre en su indumentaria. Esta indumentaria consistía en un delantal blanco. Lo semejan a algún delantal que usan los carniceros. Comienza a implementarse lo que es el uso de ácido fénico durante los procedimientos quirúrgicos, en el cual este ácido fénico era o se realizaba con las manos totalmente desnudas, con rigurosos programas también de lavado de manos, agua clorada y alcohol, por el cual se desarrollaba lo que era esterilizar la sala de cirugía y aumentar las posibilidades tanto de supervivencia, siendo este el objetivo principal para los múltiples estudios de esa época. Es aquí donde en el hospital Johns Hopkins conoce a Caroline Hampson, quien llegaría a desempeñarse ella como enfermera en el mismo hospital durante el año 1889. Ella era una mujer agraciada, amable y elegante, proveniente de una familia acaudalada del sur de Estados Unidos. Ella se convierte en la ayudante de Halsted, quien luego la nombran como jefa de enfermera del quirófano sin mayor méritos que la simpatía que ella la ocasionaba. Caroline sufrió un tipo eczema debido a los líquidos utilizados para desinfectar estos materiales quirúrgicos. Por ello, en 1890, el cirujano William Halsted, de origen norteamericano, encargó a la empresa Grochin Rubber Company, en la cual encargó el de desarrollar los guantes de goma que pudieran ser esterilizados. Ya para ese momento, ¿no? Ya había fijado un interés hacia Caroline. Caroline se vio afectada por una severa dermatitis ocasionada con estos constantes lavados con ácido fénico que se tenía que realizar. Pues por ello que Halsted tuvo que o mandó a fabricar lo que es los guantes de goma o guantes de látex. Así pues, la enfermera pudo continuar en el quirófano daban continuidad a este romance. En su biografía de Halsted dijo que no quería perder a Caroline porque era muy eficiente en su trabajo como enfermera, y en junio de 1890 contrajeron matrimonio, develando los verdaderos intereses del cirujano. Es por ello que aquí es donde se inicia el uso de estos guantes de látex por el amor, se podría decir, entre Halsted y Caroline. Para la técnica de colocación de guantes tenemos que tener en cuenta en cuanto a sus usos. Por ejemplo, estos sirven como barrera para evitar riesgos ya sea biológicos o químicos. El personal de la salud realiza también cambios de guantes antes de tocar a otro paciente para evitar contaminación, y también antes de usar el otro guante realizarse el lavado previo, ¿no?
Estos guantes estériles nunca son lavados, nunca se vuelven a usar. Y en caso de una contaminación con secreciones o suciedad en el proceso quirúrgico, se debería retirar estos guantes y realizarse un debido cambio para continuar con la cirugía que se está realizando. A continuación veremos la técnica tanto de colocación de guantes como el retiro de guantes. Para realizar la técnica de colocación de guantes, se debe retirar todo tipo de joyas, relojes que puedan ocasionar la contaminación. Previamente, realizar el lavado de manos quirúrgico por 5 minutos. Luego debemos coger el paquete por el extremo donde se muestra una abertura. Abrir el paquete de guantes por donde se tiene el envoltorio, perseverando la asepsia, la cual sacaremos el sobre con los guantes, dejamos caer la envoltura que se encuentra dentro del sobre. Aquí al momento de colocar los guantes sobre un plano limpio, seco y seguro, dirigirse a lo que es la línea media y vamos a abrir el extremo del sobre con una mano y en la parte inferior igualmente, al igual que la parte superior. Si la persona es diestra, se colocará primero el guante derecho y se levantará con la mano izquierda la abertura del guante, en la cual la mano derecha, vamos a colocar en el interior de este guante haciendo círculos para poder entrar con facilidad y sin tocar la parte externa de los guantes. Luego, con la mano que se encuentra con el guante, cogemos el guante izquierdo y con la mano izquierda, igualmente, en forma circular, vamos ingresando la mano al guante. Cuando ya tenemos ingresados los guantes, empezaremos a acomodar, ya que como ambas manos están con los guantes estériles, podemos ir a acomodar cada uno de los dedos. Al ya tener colocados los guantes, debemos darnos cuenta en la parte distal de los dedos, evitar que estén sobresaliendo los guantes para evitar algún accidente dentro del quirófano. Y así sería la técnica de colocación de guantes. Para el retiro de los guantes estériles, lo que haremos es coger con la mano derecha la parte de la muñeca de la parte externa del guante e ir sacándolo de la mano, evitando tocar la piel. Al momento de retirar el guante totalmente de una mano, recoger ese guante con la otra mano, teniéndolo arrugado. Ahora, posteriormente, con la mano sin guante, empezamos a sacar desde la parte interna,
ya que no se debe tocar el lado donde fue tocado los guantes con el paciente. Y lo retiramos el segundo guante. Al finalizar, retiramos los guantes y desechamos en una papelera. Después del retiro de los guantes estériles, debemos lavarnos las manos para evitar contaminación. Gracias.